Fito Páez was born to rock. And from an early age, his music was influenced by his reaction to the political scene in his native country, Argentina. Tu vida privada ya no existe, desapareció. Así los dinosaurios, las miradas, los besos, los abrazos y el amor. No existe más la luna, todo navega en un río de fluido virtual. Y todos deseamos hogar. He was born in 1963 in Rosario, Argentina's second largest city. He formed his first band when he was 13 years old, and he launched his career straight out of high school. En casa se escuchaba desde Gershwin, digamos, hasta pianistas europeos como Frederick Gulda, de jazz, o Oscar Peterson, o se escuchaba, bueno, a la bossa nova brasilera, o se escuchaba las grandes orquestas de tango, de Troilo, de Pugliese, con los grandes cantantes, Roberto Goyeneche, el mundo Rivero, ¿no? En fin, había mucha música sonando, era muy sencillo contaminarte de aquello. Un día más. Yo soy como un hijo menor de Lito Nevia, sería, que fue como el inventor del rock en castellano, o un hijo menor de Charlie, por ahí. Y empecé a escuchar eso, entonces también escuchás, por supuesto que escuchaba a los Beatles también, que ya se habían separado en esos años, 70 y pico, 73. Pero era inevitable también sentir la cercanía con las palabras en castellano. Entonces grupos como Vox Day o Sui Generis de Charlie o Almendra de Luis Alberto Spinetta o las músicas de Lito Nevia te traían una, no sé, un aroma en tu idioma, ¿no? From the start, he honed the influences of life into a unique and timeless musical voice that in turn gives voice to others. He became a songwriter, and he then produced one of his most iconic albums, Giros. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambiar en torno de persona en persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. He never forgot that in the end, music is to bring joy to people's lives. But the political unrest in Argentina was in its prime, and following a brutal political repression in his hometown, Rosario, he produced darker songs of protest, such as Ciudad de Pobres Corazones, or The City of Poor Hearts. Rosario, en los años fines de los 70, entre mediados y fines de los 70, fue una de las primeras ciudades donde se empezó a juntar la gente en lugares públicos, te diría, ¿no? En la sala Pocasals, enfrente de Humanidades, en calle Entre Ríos, en la sala Labardén.
Y la gente juntándose en un periodo de opresión o dictadura es algo que inevitablemente conmociona, te ayuda. Y aunque yo era chico, tenía 13, 14, 15 años, era una sensación que estaba en el aire, ¿no? Inevitablemente uno, creo que por naturaleza, aspira a un lugar de libertad. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. No, a esa edad no sabes nada. A esa edad por ahí te gustaba una chica del Partido Socialista y para gustarle, como ella estaba en algo, hacías una canción que estaba ligada a algo que le gustaba a ella, pero no tenía mucha idea de lo que estaba pasando. Me empiezo a enterar más por mis amigos grandes en tertulias, en charlas. Bueno, ¿y vos de dónde venís? ¿Y cómo es tu historia? ¿Y qué pasó en los años 70, 60? Todos ellos pertenecían a organizaciones, casi todos, ¿no? Ligadas a la izquierda, digamos, ¿no? No todos a extrema izquierda, pero era gente más, en un sentido, ligado al modelo marxista, ¿no? Entonces, ahí comenzó también la cercanía o la investigación o el contacto con el peronismo, que es una de las grandes fuerzas políticas argentinas, pero a la vez también nunca sin olvidar, digamos, eso sería como, siempre fue como secundario en mi vida. Primero había que hacer la forma, ¿no? Había que hacer la canción, había que pintar el cuadro. La vida, creo que la coyuntura, todo lo que sucede allá afuera, siempre está de alguna manera, pero no como algo, no como un mandato. Porque inevitablemente cuando el afuera te gana al adentro, evidentemente hay algo de tu corazón que está allí apagándose. But it was Love After Love, released in 1990, that catapulted Baez onto a much larger stage. Joven, ¿no? Con las hormonas explotadas, descubriendo un poco la vida política, la literatura y la calle. Viste, también ya salís de tu casa y las experiencias también empiezan a quemar un poco más. As a musician and songwriter, Fito has been known for his well-crafted material. His album Abre 1999 gave him 2 Latin Grammy Awards. Siempre prefiero al artesano, al tipo que está dedicado a sus materiales, ¿viste? Vamos a manejar esto, vamos a armarlo bien, que funcione, vamos a poner la orquesta. Tiene que ser bello, y tiene que ser emocionante, y tiene que ser diferente. Uno tiene que entrar a un concierto de una manera y salir de otra. Esa es nuestra tarea. No lo digo como si fuera un divertimento, porque yo, en un sentido, por supuesto, me encanta el divertimento, y vivo de eso, y me encanta eso. Pero nosotros tenemos, si tenemos una obligación, es la de recordar el absurdo, de recordar la comunión de los corazones y de recordar que los hombres, las mujeres y lo que sea, podemos expresar los sentimientos humanos. A man who admires craftsmanship and detailed work in music and life, today Fito Páez sees technology as a possible new threat to music. And even humanity. Hay que empezar a ver que hay una tendencia de los seres humanos a eso también. Pues si no, si fuera, nos apartaríamos.
de eso si fuera tan pecaminoso, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar más en serio la idea de la autodestrucción, ¿no?, de la raza, que hay algo muy profundo ahí. Y que no hay que tomárselo tan livianamente, ¿viste? Como uno, como nosotros, como máquina, digo, no personalmente, sino cómo la máquina va generándose formas para achicar las sensibilidades, digamos, ¿no? Sentir menos, estar más solos, más desconectados, ¿no? Al final. He fights the sterile, homogenized music produced in a world dominated by technology. Ya no sé si el continente, hay que hablar un poco del mundo también, pero ha desaparecido también esta inventiva que te decía del siglo XX en la música popular americana. Cuando digo americana, también digámoslo bien, porque es americana de Alaska a Ushuaia, ¿viste? Los gringos de Estados Unidos les cuesta entender este concepto. Pero yo me ocupo siempre de aclararlo, ¿no? América es toda América. Entonces, al haber desaparecido eso, también desaparece una fuerza transformadora, donde hay una estética. Ahora sí, bueno, está todo pausterizado por la máquina del reggaetón, si querés, ¿no? Donde no se ven, un poco lo que decía Charly García muy inteligentemente, él decía, bueno, la música tiene ritmo, tiene armonía y tiene melodía. Me están faltando dos, decía. Entonces, él así, desde esa mirada tan, tan precisa, te diría, tan científica, hace una crítica feroz sobre lo que es la música de la época hoy en América, fuente de este tesoro inventivo del siglo XX. But he says he will never lose the eternal optimism of his youth. Yo quiero ser optimista igual, ¿eh? O sea, soy optimista por naturaleza igual, ¿eh? Después la parte intelectual de uno siempre aniquila todo. Pero la parte de acción y la fuerza del vivo y el cuerpo siempre es positiva, siempre es para adelante, es para crear, para tirar leche para afuera y para generar vida y para transmitirles a tus hijos. Creo que mientras funcione eso, va a estar bien. Yo puedo beber, puedo deshacer mi alma. Which makes the millions of fans that have loved his music for decades optimists as well. Y puedo escribir.